Bueno. Vamos a pelar el aceite Profly. Ahí se ve la mano bien. Bueno, es este ruido molesto. Así que hoy vamos a tratar de suprimir. 14 tornillitos. Dos muy finitos aquí, mucho cuidado a romperlo, a pegarle el tirón, esto sale suave. Comencemos. Esto es todo. Esto es todo. Y esto es todo. Pero antes hay que quitar el muelle. Que va bastante duro. ¿Vale? Viendo pasado de rosca, por eso le puse un poquito más grueso. Vamos. Desconectamos el reenvío, que manda directamente al engranaje del potenciómetro. Sacamos. Y ya lo tenemos fuera. Mucho menos que dejarle. ¿Vale? Tenemos el mecanismo del eje del timón de profundidad. ¿Vale? Y este es el que hace ruido. ¿Vale? Muy importante. Vamos a tapar la electrónica, es muy delicada. Estas son todas piezas que se encajan unas con otras, ¿vale? No hay que tenerle demasiado miedo, pero ahora bien con la posición. Yo lo voy a limpiar. Limpiamos bien todas las piezas. Perdona si meto la cabeza en medio. Todas bien limpias. Está bien importante que limpiarla por dentro. Más que por fuera, ya que es el roce. Cuando se saca la grasa, que hay entre las piezas, es la que provoca el roce y el ruido.
tener mucho cuidado de que nunca se lleve un tirón, que son los cables, ¿eh? Sobre todo, que aquí no hay conectores ni hay nada. Esto está soldado y si se desolda, mierda. Con perdón por la palabra. Todo bien limpio. Voy a dejar que se seque por aquí. Yo cometí el tremendo error de echarle 3 en 1, jamás 3 en 1. Porque quedó peor. Gruñía un poquito y luego gruñía, como habéis escuchado. Una burrada. Está cerrado. Leche. Por favor, ya lo limpiaremos luego. Vamos a lo que interesa. ¿Veis? Va para acá, va para allá, para enseñar. Vaselina, es grasa de montaje, está en litio en el barro de cesta. La voy a probar por primera vez a ver qué tal queda. Se trata de que esto esté bien seco y de ser generosos con la grasa, no quedarse a media para ratanear. Importante lubricar las caras que estarán en contacto así, ¿vale? Porque en concreto esta pieza y esta otra, que son las que sufren el esfuerzo del muelle, son las que hacen el ruido. Porque si no corren bien, van como dando pequeños botecitos y entonces se traducen en un gruñido. Que fastidia bastante, la verdad. ¿Vale? Vemos así. Yo creo que esto va a quedar bastante bien. Vamos repitiendo pieza por pieza.
con cuidado de que todo encaje bien, que está en concreto aquí debajo, tiene este encaje que tiene que quedar en medio de estas otras dos, así, ¿vale? Y vamos a por la última. Que sobresale del eje ya se limpiará, no hay problema. También muy importante el carril, entre por fuera, por todas partes, la grasa que nos falta. Podéis ayudarme con la brochita si queréis, pero yo como soy un poco brutote, me lo hago así. Ahora empezamos a montarlo. Y eso de encaje es lo que tiene que entrar, ¿eh? No lo podemos dibujar. No la calamos. Vale. Esta es otra cosa, ¿eh? Empezar a apuntarlo sin apretarlo, ¿eh?
antes de apretarlo hacemos un poco de juego, sí, para todas partes, para ver que esto funcione fino, ¿vale? Eso va a quedar también aquí, ¿no? Olvidando un detalle. Casa el herrero cuchillo de palo. Hay que hacer que coincida la ranura, si no, nos quedamos sin timón de profundidad. Vamos a ver. Aflojando un poco la mano, que se va a meter. Se mueva. Mucho que cuando se haga el engranaje de aquí con respecto al de abajo del potenciómetro. A mí se me ha salido, pero bueno, como ya lo conozco, lo he puesto en el punto. ¿Vale?
Estos plásticos no os paséis de apretar, ¿eh? Que haga a tope un pequeño gesto. Vemos el muelle. No hace ni gota de ruido. ¿Veis? Ni gota. Y va suave como el sol. Vaya lo de, ¿veis? ¿Ven? Verifica siempre que todo funcione. Voy a engrasarle un poquito. Está listo, venga, listo para darle caña, el terror de los aires. Y bueno, aquí está, ¿vale? Listo de cerca. Esto es el engranaje. ¿Ves cómo se mueve? Mira que no está para la... Por Dios, ahora. Todo bien engrasado, todos los mecanismos. El engranaje del potenciómetro. Estos carriles que son de... Bueno, es un sistema de palanca. Y el más importante que es el que gruñe, que son esta pieza de aquí y esta de aquí. Los aros entre sí hay que fabricarlos muy bien. ¿Veis? Mi gota de ruido, todo finito. Y bueno, deciros que tengáis cuidado, también se me ha pasado el detalle. Pero bueno, no voy a hacer otro vídeo solo por esto. Aquí, ahí, hay
hay un arito negro que se me ha quedado aquí dentro metido. Yo ahora lo voy a subir otra vez, lo pongo al sitio y ya está, que se me ha quedado escondido aquí debajo. ¿Vale? Simplemente es un apoyo para que no sufra todo lo que es el mecanismo de sujeción. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que si no lo veis claro no lo intentéis, porque esto tiene un montón de piezas, de posiciones y de tonterías que, bueno, puede ser bastante jodido. También decir que la tapa que sale es la de abajo, ¿eh? Todo el mecanismo queda puesto en la tapa de arriba boca abajo. Mucho cuidado de tapar siempre las electrónicas, ¿eh? Que no les dé líquido ni nada, y que no se lleven tirones los cables en ningún momento, ¿eh? Pues bueno, aquí se queda. Yo voy a taparlo y esta noche a probarlo. Un saludo.